Muy buenas, chicos. Hoy hacemos ya casi una semana, ¿no? Hoy hacemos ya una semana. Esta tarde, dentro de una hora, haremos una semana ya aquí en Edimburgo. Y estamos en uno de los puntos de encuentro en el que más estamos metidos. Al final empezamos como un día y al final estamos todos los días que caemos aquí. ¿Dónde estamos? Estamos hipsteando, o hipster. Aquí estamos en el Starbucks. Estamos todos los días conectados a internet para ponernos al día de todo lo que sucede en España y, bueno, y búsqueda de empleo, como no, para eso estamos aquí. Y así que mira, estamos viendo una panorámica de lo que se ve desde aquí. Se ve el castillo grotesco, un castillo enorme ahí, está chulísimo. Tengo que deciros que hace cuestión de unos minutos ha caído la de Dios aquí, ha llovido. Ha caído lo más grande, pero tan pronto como viene la lluvia se va. O sea, esto es una locura. Aquí el tiempo está fatal. Aquí te ves a gente con abrigo y en falda o con zapatillas de deporte y de traje. O sea, esto es una mezcla explosiva. Bueno, pues mira, aquí me veis. Esto es un videoblog hoy, como el anterior que he hecho, porque ahora hasta que yo me ubique y tenga mi zona friki, va a ser todos los vídeos así, desde el móvil. Y bueno, mira, con el portátil también tengo aquí, como no. Os voy a enseñar, tengo mi 2DS, que es mi compañera de viaje. No me he podido traer la Xbox, pero la... No, bueno, y ella. Pues, mi 2DS. La 2DS os voy a enseñar. Aquí tengo mis cartuchitos. El kit. Bueno, tengo un Pokémon aquí. Aquí tengo el Street Fighter, que me lo regalaron con la consola, o sea, eso es una mierda. Y el Pokémon, bueno, el de One Piece y el Pokémon X, que lo tengo aquí metido, os voy a enseñar. Porque es que es mi única amiga que he podido traer de para jugar, para entretenerme. No he podido traer mi consola ahora mismo, porque como no estamos en ningún sitio ubicado, pues nos tenemos que joder. Y mi equipo, eso sí, he conocido a casi 100 personas con el modo Street Pass. He conocido a 100 personas. Bueno, mira, aquí lo tenéis, os voy a enseñar un poquito. Mira, se ve genial, mira. Os voy a enseñar aquí, voy a poner así. Vaya a ver la cantidad de gente que puedo conocer aquí en tres paseos que da en esta avenida. En tres paseos que da, conoces casi a 30 personas todos los días. Esos sí son todos de Reino Unido, algunos son de Estados Unidos y uno que vive de Canadá. Esto es así. Mira, 152 personas he conocido. Estará la imagen al contrario, estará al revés. Mira, todas estas son las personas que he ido conociendo yo aquí. Una auténtica salvajada. Es exagerado. Exagerado. Mira todos con sus cascos, todo. Esto, tengo una cantidad de amigos aquí ya que te caga. Bueno, y tengo varios proyectos. Por aquí en Edimburgo hay una empresa que se llama Rockstar y ahí estoy yo medio embolado. Ya os contaré yo sorpresillas sobre ese sitio. Aún es pronto para decir nada, pero bueno, ahí está la cosa. Bueno, y aquí está mi amiga. La 2DS es mi mejor amiga aquí porque es verdad que yo no tengo ahora ningún sitio, yo no voy a estar con la consola de un lado a otro. Aunque me la compraré por aquí, lo tengo claro, porque aquí los precios están que te caga de bien. Y ahí mismo sale Titanfall, lo tengo reservado ya aquí. la cosa que nunca falle. Y bueno, y la cosa está bastante bien. Me están avisando de que corte ya el vídeo porque se está haciendo demasiado largo. Pues bueno, chicos. Este es mi día a día. Starbucks, portátil y 2DS. Esos son todos los días aquí. Bueno, y un buen café. Aunque tengo que deciros que el café de aquí no está nada bueno. Así que, chicos, seguiré subiendo más vídeos de este tipo vlog. Un saludo muy grande. Y ya a ver si llegamos ya a los 400 suscriptores, que estamos ahí, estamos a puntito. Un saludo para todos y acordaros de mí y suscribiros. Chao.